Nos encontramos aquí con, donde bien lo dice el cartel, se construirá próximamente la sede de la Asociación Veteranos de Guerra de Malvinas, la zona centro aquí en nuestra ciudad, y qué privilegio que es para nosotros los zapalinos también. Estamos con Javier Videla, presidente de la Asociación Veteranos de Guerra. Javier, buenos días. Bueno, qué satisfacción, ¿no? Al fin, este sueño que empieza a dar sus primeros pasos para cumplirse. Sí, bueno, ante todo, buenos días y gracias a ustedes por la invitación. Y por estar acá, ¿no? Con esta pequeña nieve que está llegando a Zapala. Estamos haciendo patria con usted acá. Bueno, qué bueno. Sí, como bien dijo recién, estamos dando los pasos iniciales. Esto, bueno, como ya más o menos lo hemos comentado en otras oportunidades, este terreno fue cedido, donado por la Municipalidad de Zapala. El Edil Municipal, el Consejo Deliberante, todos ellos tuvieron injerencia para que nosotros pudiéramos tener la casita del veterano de guerra. Bueno, y de ahí, bueno, había que empezar a juntar ladrillos, a juntar piedras para poder hacer algo. Y de a poquito fuimos, con mucho esfuerzo y sacrificio, hicimos bingo, hicimos rifas, hicimos muchas cosas para poder, mucho sacrificio, y ponemos un aporte también, una cuota social de los veteranos de guerra. Y bueno, todo eso llevó, pero no era suficiente. Entonces tuvimos que acudir al gobierno municipal y al gobierno provincial, especialmente la parte esta que nos han brindado para dar el puntapié inicial fue a través del gobierno provincial, más precisamente a través del diputado Kotman, que él nos hizo toda la conexión para que el IJAM, el Instituto de Juegos de Azares de Neuquén, nos brindara un aporte para poder iniciar con la mano de obra, que es bastante. La mano de obra al final nos está saliendo más cara que el material que normalmente pasa, sí, ¿viste? Sí. Pero bueno, gracias al diputado Goldman, que nos hizo el contacto con el IJAN a través del gobernador de la provincia de Neuquén, hemos podido comenzar a levantar todo lo que es los paredones iniciales de lo que va a ser en un futuro el Salón de Usos Múltiples. Bueno, este salón, ¿qué diámetro tiene? ¿Cómo lo han planificado ustedes? ¿Va a ser desde, digamos, ahora un salón grande solamente? ¿Cuál es el proyecto en sí, el que ustedes quieren ver y que anhelan verlo ahí? Bueno, los proyectos son muchos, somos muy ambiciosos. Pero bueno, de a poquito vamos a ir. Inicialmente, como le decía, es un salón de uso múltiple que va a tener, obviamente, baño, cocina y todo eso, que se va a usar para hacer exposiciones, museos de veteranos de guerra y algún otro tipo de utilidad que se le pueda dar con visitas. Esto yo estoy hablando muy a largo plazo porque vamos muy, muy despacitos, a pasito de hormiga. Hemos conseguido todo esto a través de muchas horas, muchos viajes a Neuquén, muchísimas vueltas por todos lados. Y bueno, en realidad es eso, es un salón de uso múltiple que próximamente, bueno, después sí, hay otros proyectos más, ¿viste? Pero lo inicial sería eso. ¿Cuántos veteranos conforman hoy el grupo aquí en Zapala? Y estamos alrededor de 19 o 20 más o menos. Bien. Entre ellos, bueno, toda la familia que acompaña, los amigos. Ah, sí, no, sí, la familia sí es muy malvinera. Obviamente nos apoya muchísimo porque sin ellos no haríamos nada. Especialmente a mi esposa, que ella siempre me acompaña a varios lugares. Y así los hijos de los veteranos de guerra también que participan. Y tenemos aparte mucha gente amiga, que se arrima, nos acompaña, nos dan aliento. Y bueno, y así seguimos avanzando, como te decía, a pasito de hormiga. Pero bueno, las ambiciones son grandes y esperamos tenerlo lo más próximo posible. Y con un grupo muy sólido, ¿no? El de veteranos, porque sin eso tampoco se podría lograr todo esto. Claro, sí, estaban muy unidos los muchachos, y bueno, son hermanos, como le decía yo, hermanos de la turba malvinera. Bueno, y nos han contagiado a los zapalinos también, porque realmente hace años que vienen haciendo un trabajo muy importante y han contagiado esa no sé si admiración de toda la ciudad hacia ustedes y además el acompañamiento en esto, en este sueño que han tenido y que tienen hace muchos años y hoy ya comienza a verse. Sí, como dijiste vos,
Eso se ha manifestado ahora en este 2 de abril. Era una cantidad impresionante, las antorchas nos dieron abasto, si habíamos hecho unas antorchas que no alcanzaron para nada. Mirábamos la multitud de gente que avanzaba y no se veían las antorchas, eran tan poquitas. O sea, hicimos varias, claro. Te digo, más de 300, 400 antorchas. Pero había mucha gente. Superó las expectativas. Sí, totalmente. Y eso a nosotros nos da más fuerza, más garra para seguir adelante. Y sabemos que la gente no nos olvida. El pueblo no olvida. Como dice una frase, el soldado no muere en el campo de batalla. Muere cuando su patria y cuando su sociedad, la sociedad, perdón, lo olvida. Exactamente, así es. Bueno, y este 2 de abril y en este predio también izaron por primera vez el pabellón. Bueno, son un montón de cosas que han pasado en este poquito tiempo que generan, me imagino, un remolino de emociones, ¿no?, para ustedes. Sí, seguramente. Sí, por primera vez este año izamos la bandera acá en los mástiles que están acá al lado. Estos mástiles también se construyeron con un aporte del diputado Gottman, que siempre nos está apoyando, y con los talleres Don Bosco. No quiero dejar de mencionarlo, porque los chicos estos del taller de Don Bosco se portaron muy bien, nos hicieron los mástiles, estos tres mástiles que están acá, y tres mástiles más que tenemos que poner en la plazoleta Héroes de Malvinas, que eso está para concretarse. Proyectos. Sí, proyectos a futuro, que quedan muchas cosas por hacer todavía. Javier, qué placer estar charlando con usted, bueno, contando esta buena noticia a la comunidad. Vamos a mostrar obviamente el trabajo que ya comenzó y de esta forma también seguir incentivando a los zapalinos a que colaboren. Pueden aportar con una cuota social, todos aquellos que puedan colaborar con la asociación, se pueden inscribir, pueden ser socios para ayudarlos. Sí. Ah, pero sería fenomenal, sería una cosa muy linda. Sí, los invitamos a toda la población a que si quieren hacer algún aporte, colaboración, algunos comercios, serán bienvenidos, porque realmente, como te decía, estamos avanzando muy lentamente, porque más ahora últimamente que la economía no está marchando como nosotros queremos, más como la sociedad quiere, pero todo está muy caro. Y bueno, queremos agradecer desde ya a toda la población, porque sabemos que va a ser muy fructífero, y el apoyo lo sentimos, latente, lo sentimos cada minuto. Bueno, esto es de los veteranos porque se lo merecen, que tengan este espacio, pero no olvidemos que esto es parte de nuestra historia, es nuestra historia argentina, así que entre todos podemos colaborar de que la historia siga viva. Sí, seguramente. Sí, como dijiste vos, la historia hoy nosotros la podemos contar. Nosotros, yo me agrando un poquito, somos la historia viviente. Dentro de unos años lo van a leer en los libros. Hoy la podemos contar y tenemos ganas de contarla. No queremos recordar una guerra, queremos recordar a nuestros héroes, a nuestro Moncho Águila, el primer veterano de guerra caído en Malvinas, a muchos compañeros míos, a Quispe, a Esteves, a muchísimos hombres que quedaron allá en la tierra malvinera, que están regando con su sangre esa tierra para que algún día podamos volver a izar la bandera nuestra. Por eso es que está prohibido olvidar, Javier, ¿no? Prohibido olvidar. Malvinas, prohibido olvidar.